Lautaro Andrés Piva, de 19 años, apodado Piki, fue asesinado por una patota de jóvenes villamarienses con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años alrededor de las 5 y media de la mañana del 18 de diciembre de 2011 en la puerta del boliche bailable Bugarú de Arroyo Algodón, ubicado en calle Rivadavia 230. La patota estaba integrada por seis adolescentes que lo atacaron a golpes de puño y patadas en el piso hasta dejarlo indefenso. Es importante señalar que los acusados son todos de Villa María, el más comprometido es Nelson De Steffonis de 23 años, sindicado como el integrante de la patota que golpeó a Piva con un ladrillo mientras estaba en el suelo. Está acusado de homicidio calificado por alivosía, delito que tiene como única pena la prisión perpetua. En la jornada de hoy comenzó el juicio por la muerte de Piva se desarrolla en la Cámara del Crimen del Palacio de Tribunales. También están imputados su hermano Darío Diego eh, de Estefanis, de 22 años, Walter Ezequiel Pajón y Juan Carlos Heredias como partícipes del hecho. El abogado local Sebastián Elías representa a la mamá de Lautaro, Susana Raquel Correa, quien se constituyó en la causa como querellante particular. La asesora letrada Silvia Muñoz defiende a los cuatro... Imputados. La causa fue inicialmente instruida por el exfiscal Gustavo Atienza y fue elevada a juicio el 29 de septiembre de 2015 por la fiscal Silvia Maldonado, quien concluyó la instrucción. Vale aclarar que este juicio es con jurados populares quienes van a definir si estos cuatro jóvenes fueron o no responsables de la muerte de Lautaro Piva.